Y hoy les quiero comentar sobre los cuatro objetivos que deben perseguir las políticas culturales de acuerdo con la Convención de la UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales. El primer objetivo tiene como finalidad apoyar la creación de sistemas de gobernanza de la cultura que sean sostenibles. Como parte de este objetivo se contemplan cuatro campos. Primero, el fortalecimiento de las instituciones culturales, de sus programas y su marco normativo. Segundo, la participación de las comunidades en la formulación de los programas. Tercero, el acceso de las expresiones culturales a los medios de comunicación. Y cuarto, el desenvolvimiento de la vida cultural en el entorno digital. El segundo objetivo tiene como finalidad lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales, así como incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura. Que todas las expresiones culturales tengan las mismas oportunidades de entrar en contacto con sus públicos y que los artistas y profesionales de la cultura puedan transitar libremente para presentar sus obras e intercambiar conocimientos y proyectos. Es una condición fundamental para la diversidad cultural. El tercer objetivo tiene como finalidad la integración de la cultura en la planeación del desarrollo. Es decir, por un lado, planificar los beneficios que se piensan obtener a través de la cultura en aspectos como la generación de empleos, la participación de las mujeres o la conservación del medio ambiente. Mientras que, por el otro, planear el propio desarrollo cultural bajo criterios de equidad regional, de género y de edad. Finalmente, el cuarto objetivo busca que se garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de artistas y profesionales de la cultura, particularmente en lo que respecta a la participación de las mujeres en la vida cultural, tanto como creadoras, pero también como tomadoras de decisiones, así como la libertad artística.